Perdóname que sea un poquito rudo. No, no. Pero es que es irrelevante la pregunta. Pues me parece que es peligrosísima esa tesis. 1.200 millones de pesos a la jornada, que es la comadre del presidente de la República. Buenas noches, bienvenidos a Fuego Cruzado. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestras y nuestros invitados. Con nosotros, Dulce María Sauri. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas Federico noches. Berrueto nos acompaña el día de hoy. Vale. Juan Pablo Galicia. Y el día de hoy nos acompaña como invitado especial, y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación, Marco Levario, director, desde luego, de la revista Etcétera. Marco, bienvenido. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Oigan, pues bueno, a lo que venimos, que es a platicar y a tratar de entender un poquito mejor el entorno político con la ayuda de todos ustedes, esperemos lograrlo. Y me gustaría empezar, uno, por el tema de la comunicación, que es un tema, Marco, que tú has estado, eres especialista en medios de comunicación. Hace unos días todos leímos un desplegado que 46 intelectuales, periodistas presentaron diciendo que el trato que estaba teniendo las campañas no era igualitario. Tú has escrito mucho sobre este tema y me gustaría conocer tu opinión y la de todos ustedes, desde luego, en el tema de los medios de comunicación y la comunicación hoy en día. Lo dividiría en dos la respuesta. La primera es que no hay gobierno que ejerza el poder que no tenga una maquinaria de propaganda, y este en particular tiene una maquinaria de propaganda, conformada por tres capas. Primero, los que dan su nombre y que quieren aparentar ser periodistas cuando en realidad son propagandistas. Segundo, los propios medios de comunicación del gobierno que aparentan independencia y que sin embargo operan justamente para dar la percepción de que tenemos información o de que contamos con información. Y el tercero, por supuesto, es lo que implica una inversión multimillonaria de parte del gobierno federal para que todas esas percepciones se potencien y se expandan lo más posible. Eso, digamos, es la primera parte de la respuesta. La segunda, la que tiene que ver con los medios convencionales, que a ojos vistas ha disminuido su cobertura y su influencia, pues en la revista Etcétera, y yo en lo personal hemos señalado, creo que se tardaron mis colegas en este desplegado, señalado que desde hace 5 años, es decir, vean el estado que tenemos de nuestra inteligencia en este país, o la que se presume nuestra inteligencia en este país, que es después de 5 años se dan cuenta, sesudamente, me los imagino con lentes, parece que hay indicios que muestran que los 1.200 millones de pesos que ha recibido La Jornada por concepto de publicidad y los 500 millones que ha recibido el Heraldo de México, junto con el pago que le han hecho de contratos por 11.000 millones de pesos, junto con lo que han recibido las televisoras, como que parece que influye en que no se informe el desastre que estamos viviendo en el país a partir de estas políticas públicas desastrosas. Yo te hago, y aquí pongo la pregunta sobre la mesa, ¿hay algo diferente con lo que hemos vivido a lo largo de las últimas décadas? ¿Siempre ha funcionado igual? ¿No hay algún tipo de hipocresía por los medios que hoy no se ven beneficiados por el favor del gobierno federal? Sí hay algo diferente, y yo diría también que la hay en dos ámbitos. El primero de ellos es la violación contumaz de la ley. O sea, sobre todo esto lo podemos ver en el caso de los medios públicos. No solamente han tenido un sesgo informativo, sino abiertamente se están volviendo en esta campaña electoral propagandistas de las y los candidatos de Morena, y de todo lo que el presidente de la República dice y hace en contraversión con la legislación electoral. Esa es una parte. Okay. Y sí es diferente en otra cosa, que tiene que ver con el ejercicio de transparencia que por muchos años fuimos construyendo, me refiero a la sociedad en su conjunto, y que permitía justamente saber la información que hace un momento hizo mención Marco Levario. Este gobierno ha tratado de ocultar información de mil maneras. Pero no todos. Bueno, no en la intensidad. Pero mira, hay un asunto que yo destacaría de todo esto. Primero, tenemos que segmentar. Actualmente, tú tienes los medios concesionados del Estado, que son muy vulnerables al favor oficial, es a lo que me refiero. Tienes lo que se llama propiamente la prensa histórica,
Y por otro lado tienes lo que ocurre en el ámbito digital. Uh-huh. Y cada uno tiene sus propias dinámicas. Yo lo que sí veo es que nunca hemos tenido un despliegue de propaganda en los tres espacios. Incluso ahora el gobierno tiene la desfachatez de victimizarse anticipadamente cuando el gobierno es el que más abuso ha realizado del ámbito digital. Y ahora supuestamente hay una campaña en contra de ellos cuando está documentado esta violación reiterada. Pero sobre todas las cosas yo destacaría lo siguiente: la violación permanente del presidente de la República en sus mañaneras, que es una violación flagrante a la ley. ¿Por qué? Porque tenemos criterios que norman cómo deben comportarse las autoridades en materia de información. Así que yo te diría, estamos ante una realidad distinta y, como bien señalas, prácticamente desde que empezó este gobierno, el desplegado llega muy, muy tarde. Juan Pablo. A mí me parece también que algo que valdría la pena apuntar es que tenemos igualmente a medios tradicionales, además de la prensa histórica, por ejemplo. Grupo Televisa recientemente sacó sus propias cifras acerca de cómo le han estado dando cobertura a la campaña presidencial en particular, y ellos lo que presumían era que le estaban dando un trato prácticamente equilibrado a tanto lo que está comunicando Claudia Sheinbaum como lo que comunica Xochitl Gálvez, por ejemplo, y lo que comunica Jorge Álvarez Máynez en una menor medida por el tamaño del partido político respecto de las dos coaliciones. Y creo que tenemos allí, por ejemplo, esta ironía, si se puede decir de ese modo, de cómo los medios tradicionales, que durante muchísimo tiempo fueron cuestionados por darle mucha cobertura al partido en el poder, hoy se están esmerando en mostrarse como equilibrados, como neutrales, como objetivos, mientras que por el otro lado tenemos, y ahí me sumo a lo que se ha comentado también ya acá, a un presidente de la República y un gobierno federal que lo que está haciendo es, no que los anteriores no lo hayan hecho, pero por lo menos ahora a plena luz del día, están pues tratando de incidir en la agenda de los medios de comunicación y además acosando a los medios de comunicación y a los periodistas por lo que están comentando. Marco, ¿querías decir algo? Sí, sí, esto de equidad en los medios de comunicación tradicionales y en particular en las televisoras, mis polainas, decía Héctor Suárez hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque no es un asunto de cuantificar, se puede cuantificar en efecto 10 minutos una y otros 10 minutos la candidata y con ellos, sino es un asunto de contenidos. Y para eso vamos al registro de los hechos, que es justamente una obligación ética y profesional de los medios de comunicación. Uno de ellos, por ejemplo, la serie de reportajes que han demostrado con testimonios, con documentos y también con audios, la red de influencia de los hijos mayores del presidente de la República para lograr contratos millonarios. Y hemos escuchado a los mexicanos incluso cómo se ríen de lo que significa la corrupción y de la posibilidad de que el Tren Maya, porque para eso eran estos desvíos de recursos, si se pudiera caer. De tal manera que la pregunta evidente es, ¿y quién lo informó? Además de Latinos, ¿no? Porque creo que casi nunca decimos los nombres de cómo es. ¿Y quién, quién le da seguimiento? Nadie. No, nadie. ¿Cómo no? La mañanera. Porque, claro. Sí, claro. Y la mañanera es ni más ni menos que la entronización del abuso de poder. O sea, el presidente de la República tiene su púlpito y desde allá pontifica todos los días de la semana, excepto a veces los domingos, excepto. Entonces, ¿cómo podemos decir que hay equidad en los medios en México cuando se ha rutinizado el abuso de poder? Claro, en eso mismo creo que lo que va de por medio es ese temor o esta actitud reverencial al presidente de la República, que ahí sí creo que es histórica. Nadie quiere tener pleito con el presidente. Y empezando sobre todo con las empresas, porque finalmente la libertad de expresión cobra fuerza a través de empresas. No es una persona en lo individual, aunque también la persona individual cuenta. Y qué bueno que se hayan dado casos de impugnación judicial para contener el abuso del poder presidencial. Pero lo que quiero hablar ahorita es del tema de autocensura. Cuando los medios de comunicación se inhiben de cumplir con su responsabilidad pública y que finalmente a lo que se traduce es que se vuelven propagandistas del gobierno. Creo que ese es un problema no de ahora. Por ejemplo, estar ahora presentando datos del seguimiento equitativo desde el punto de vista cuantitativo de
las candidatas o de los tres candidatos es irrelevante frente al tema presidencial. Lo que tenemos que hacer es, se va a someter a escrutinio público el gobierno de la República, sobre todo cuando está en el momento ya de que tiene que rendir cuentas de lo que fue su desempeño durante tantos años. No está ocurriendo, y esta impunidad e inmunidad en lo que resulta es que tenemos una elección claramente inequitativa y parcial. Los medios de comunicación, podríamos decir entonces, le hemos quedado de ver mucho a la sociedad en este sexenio, lo hemos hecho desde hace muchos años. ¿Cómo sienten ustedes el desempeño de todos nosotros? A mí me parece que es el resultado de lo que se dejó de hacer en los años anteriores, más bien, por el hecho de que, pensándolo primero a nivel local, pero esto también se puede ver a nivel nacional, muchos medios de comunicación, lamentablemente, de lo que dependen es de los contratos que se tienen con los gobiernos estatales, con gobiernos municipales, en vez de ser realmente un negocio. Y en ese sentido, en el momento en el que hay cambio de partido o cambio de gobierno, o en el que ocurren algunas circunstancias en el nivel nacional que obligan a los gobiernos, por ejemplo, a ya no contratar la misma cantidad de publicidad que antes contrataban, hace que inmediatamente en los niveles locales primero ya no pueda haber viabilidad de muchos medios de comunicación y por lo tanto ya no tengamos todos estos espacios en donde antes se comunicaban ciertas cosas. En el ámbito nacional ocurre quizás de una manera distinta, porque hay más anunciantes, porque las marcas nacionales sí pueden llegar hasta allá, pero ahí es en donde sí vemos el acoso más directo, me parece a mí, del presidente de la República, de Morena, del aparato que tienen en redes sociales, de los medios públicos que están cuestionando a cada rato cuando se hace con trabajo periodístico algún señalamiento al presidente. Solíamos tener medios de comunicación masivos, la época de Jacobo Zabludovsky, por ejemplo, ¿no? En Televisa, los primeros años de Imevisión en su época, después TV Azteca. ¿Siguen existiendo estos medios? ¿Tú sigues, Dulce María, viendo esos medios, informándote ahí, o ya estás utilizando medios locales, por ejemplo? ¿Han tomado más fuerza los medios locales desde tu punto de vista? ¿Cómo sientes eso? Yo, más que medios nacionales y medios locales, yo lo pondría en el ámbito de medios tradicionales, medios digitales, sí, y un tercer ámbito, que no sé cómo catalogarlo conceptualmente, pero es las redes sociales y la manera como generan información y transmiten información. Desde luego, los medios tradicionales siguen teniendo un peso muy importante, y yo diría que las televisiones, las televisoras, a mí no me cabe duda que localmente se aprecia mucho el trabajo que hace, por ejemplo, Telesur, y lo digo no solamente porque sea la anfitriona de este negocio, sino también porque lo escuchas, porque atiende temas que a las yucatecas, a los yucatecos, no son particularmente importantes. Pero también veo que los medios digitales, y muy particularmente, Marco mencionaba a Latinus, que se transmite exclusivamente a través de las plataformas. Las plataformas están crecientemente teniendo importancia. Y, insisto, no tenemos muchas herramientas para entender la dinámica de las redes sociales y cómo tienen un impacto en los medios de comunicación masivos. ¿El impacto real? Hay signos, eso sí, que podemos en conjunto valorar, como es el hecho de que comparemos Foro TV de Televisa con Chumel Torres. Okay. Chumel Torres tiene una audiencia 3 veces mayor que el Foro TV en Televisa, por 2 razones evidentes. Una, porque no es una televisión nacional, una, y 2, porque las personas están en efecto orientándose al consumo de esos contenidos en virtud del descrédito que han ido ganando estas televisoras o estos medios de comunicación. Coincido, hablar en general siempre es cometer injusticias. Lo mejor es verlos en toda su, con todas sus precisiones, porque, y con lo que acabas de decir, demuestras para mí que por eso eres uno de los analistas más importantes de este país, que la autocensura es un elemento importante, pero yo haría que una acotación adicional. Marco. Eso es la que haría para tratar de distinguirlo. Una cosa es que tú te autocensures, y otra cosa es decir qué bonito eres, qué bien lo haces, eres un gran... Y eso es lo que están haciendo, porque además privan 2 cosas. Primero, el miedo al ataque artero del presidente de la República, que desde el púlpito, como ha dicho Dulce María, viola y transgrede la ley y pone en riesgo a los periodistas al estigmatizarlos, 1. Y 2,
también la posibilidad del premio. Yo reitero, 11 mil millones de pesos a mí me parece mucho dinero que reciban los empresarios del Heraldo de México para que les compren unas patrullitas sin que haya contratos de asignación. Quiero decir, asignación directa, sin que haya concurso, quiero decir. Sí, claro. 1.200 millones de pesos a la jornada, que es la comadre del presidente de la República, rompe con todos los parámetros mínimos que el presidente de la República hace 5 años se había comprometido a construir a efectos de generar un reglamento de asignación de publicidad. Entre eso, el amago y los negocios adicionales de los empresarios de los medios de comunicación, es como se está empezando a, me parece, o como se logró ese control, pero también se está erosionando. Y no hay que perder de vista el cambio en las reglas también de contratación de publicidad para los gobiernos estatales y los municipios, que con eso el gobierno federal lo que pretendía era monopolizar prácticamente la asignación de contratos. Ahora, más allá digamos, de lo que es la presión política, es la crisis que cada género de los medios está padeciendo. Y hablando de los tres géneros, por una parte, la prensa. La prensa funciona con costos altísimos que le restan competitividad y presencia respecto a lo que es la televisión, la radio, pero sobre todo el ámbito digital que opera con otros costos. Respecto a la televisión, bueno, lo que tenemos es una migración de los lectores o del auditorio hacia el ámbito digital. Ya son muy pocos los jóvenes que ven televisión abierta, y eso pues no deja de ser un severo problema por lo que señalabas. Pues tiene que vivir no de los contratos, sino fundamentalmente del auditorio. Y en el ámbito digital la crisis es distinta. Cada vez son más las personas que se informan a través de las redes sociales y de lo que es el espacio digital. Sí, pero los estándares de calidad informativa son verdaderamente atroces. Sí, desde luego. Perdón. Bueno, en ese sentido, sí hay, vamos a decir, vasos comunicantes entre los medios tradicionales y los medios digitales. Me pongo como ejemplo. Yo acudo a las plataformas donde están presentes medios tradicionales que les reconozco credibilidad, bien sea impresos o bien sea electrónicos. Por otro lado, sabemos que como honguitos después de la lluvia han proliferado en el número de portales, pero si no hay certificación de los mismos, simplemente yo me abstengo y ni siquiera entro, ya no digamos, a calificar la información que contienen. Pero creo que yo no soy precisamente un ejemplo general, ¿no? Me pregunto qué pasa pues, con mis nietas, que son más jóvenes, que son apenas están usando estos medios, cuando entra una información en la que no tienen elementos para saber el origen. Y el problema es que ahora estamos llenos de los que se autollaman influencers, ¿no? Y que nada más por salir, decir una tontería, por ser irreverentes, es más que suficiente para que los empiecen a seguir. De repente tienen 1 millón de seguidores por decir pura tontería. Es que no solo los políticos no han podido hablar con los jóvenes, ¿no?, sino tampoco los medios de comunicación que utilizan esas mismas plataformas. Pero hablábamos de la posibilidad de establecer algunos datos para ver, digamos, la creciente influencia de esta plataforma digital. Creo, y aquí tengo un experto, tenemos un experto en materia de estadísticas, me parece que el problema de la inseguridad es el problema que más, afortunadamente ustedes, ¿no?, aquí en el país tenemos, el problema de la inseguridad. Y sin embargo, los medios de comunicación convencionales no hablan de los problemas de la inseguridad que hay en el país. Es decir, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tabasco, e incluso cuando el propio gobierno federal dijo que no había ninguna expresión de violencia, que no eran balazos, sino eran unos cohetes, hubo medios de comunicación convencionales que dijeron, mira, es que eran son cohetes. Son cohetes. ¿Por qué? Porque el presidente dice que son cohetes. Es decir, la calidad está también en función de las preferencias y de la cultura. Es decir, creo que allí esa es una de las claves también de la calidad, que como el presidente ya lo consignó en su conferencia matutina,
es muchísimo más fácil para los medios de comunicación tomar la declaración del presidente. Está grabado en YouTube, en Facebook. Y será cosa Twitter. De él, ¿no? Exactamente, lo dijo el presidente, pero esa ahí es la nota. Redes sociales. Pero yo no estoy comprobando si efectivamente fueron Exacto. cohetes o si fueron balas. Pero ahí vienen las redes sociales, cuando se difunde, incluso alguien que en efecto no es periodista, simple y sencillamente pone, no son cohetes, o pone lo que vimos, las imágenes terribles que vimos de los golpeteos sí, a los sí. operadores de sí. los autos. Ese alguien que lo subió no es un periodista, no. evidentemente, pero gracias a esos vasos comunicantes se conoce o se sabe de algo que los medios de comunicación no van a informar y se convierte en la principal demanda de los ciudadanos el asunto de la violencia y la inseguridad. Totalmente. Bueno, vamos a tener que ir un corte, si me permiten, y regresamos en un momento más para continuar aquí en Fuego Cruzado. No se vaya, regresamos, no tardamos. Estamos de regreso en Fuego Cruzado. La pregunta para este segmento es, ¿qué les parece que fue lo bueno, qué fue lo malo y qué fue lo feo de las campañas? Empezamos por tú. ¿Tosiste, Dulce María? Eso supongo que significa, pido la palabra. Puedo atragantarme, pero lo hago con mucho gusto. Para mí lo bueno es que se puso en el centro del debate, al menos provisionalmente, el tema de Pemex y el tema de la... De la producción y del papel de Pemex en la transición energética. Es uno, el caso de Xochitl Gálvez, para plantear que Pemex debe modernizarse y dejar de perder dinero, y en el caso de la candidata Sheinbaum, para decir y refrendar su propósito de continuar con la producción de energías fósiles, ¿verdad? Y ponerse a la defensiva en el caso de las pérdidas de Pemex, que por cierto no ha dicho una sola palabra. Okay. Eso es lo bueno. ¿Tienes algo bueno? Además de que el América eliminó a las Chivas, que no tiene que ver con las campañas, por supuesto. Pero es tan bueno como cualquiera, sí, ¿no? Que sí. Lo bueno es que me parece que la semana pasada se consolidó ya una suerte de identidad nacional. No sé si sentirme bien por eso, pero creo que se consolidó una suerte de identidad nacional relacionada con la violencia. Es decir, el principal problema de todos los mexicanos es la violencia y tu gobierno federal no estás atendiendo. Es más, ¿con qué elementos nos dices esto? Tú la, en un segundo, tú la incrementaste incluso. Sí. ¿Con qué elementos lo digo? Con que el propio gobierno inició una campaña diciendo que toda la información relacionada con esto es un invento de las redes sociales. Se atrevió el presidente de la República y Claudia Sheinbaum a decir que todos los videos que hemos visto de distintas regiones son mentira. Es decir, el gobierno ya incorporó a los ciudadanos a una suerte de complot, porque siempre este es un gobierno de complot, lo incorporó al complot nacional con los neoliberales, con Claudio X González, con todas estas cosas, más un complot, me imagino, intergaláctico para decirle al ciudadano, al que nos está viendo en estos momentos, tú estás mintiendo porque tú estás formando parte de un conciliábulo, y eso, y ese dato me parece que es de la mayor importancia porque significa ya una agresión, no a Loret, no a Ciro Gómez Leyva, o no a un político. Está significando una agresión directa al ciudadano. Te incremento la violencia. No, hay impunidad y encima de todo, si tú la denuncias, formas parte del complot. Lo malo es muy fácil. Es el intervencionismo del presidente, el persistente intervencionismo del presidente, y que además ahora se replica con un miembro destacadísimo del gabinete, que es ni nada más ni nada menos que el secretario de Marina, y recientemente de la gobernadora de Baja California. Esos señores no están invitados a la fiesta cívica. El presidente no puede hacer ninguna referencia, aunque fuera calumniosa, no puede interferir en el proceso electoral. Está contribuyendo a acreditar la anulación de la elección presidencial a través de la violación del principio de la equidad. La parte, digamos, fea de este proceso tiene que ver también con la negación de la violencia que impera en el país. No el gobierno, que lo diga Claudia, bueno, es su estrategia para ganar votos, pero que lo diga el presidente de la República, que el país está en paz y que no hay ningún problema de cara a la situación que se está viviendo en muchas regiones, particularmente en estos últimos días en Guerrero, pues verdaderamente lo menos que podemos decir es que es muy feo que esto suceda. Y respecto a lo bueno, yo diría que es importante que el tema de la inseguridad esté en el centro del debate nacional. ¿Por qué?
porque esto es lo que va a poder dirimir la elección en términos mucho más racionales a estos rollos de las propuestas y cosas. ¿Queremos vivir en un futuro, en un país con seguridad, o queremos seguir viviendo en la ley de la selva? Nuestras cifras de asesinatos son análogos a los de una guerra civil. Y mientras no encaremos esta realidad, no vamos a tener solución. A ver, lo malo y lo feo. Yo diría que primero lo feo. Lo feo. Lo feo es tener una candidata por parte del oficialismo, una candidata a que la mayoría de las encuestas le dan una intención de voto muy elevada, que es una especie de caja negra respecto a lo que quiere hacer en caso de ganar la presidencia de la República. A ver, se le ha mencionado que es la calca, como una manera despectiva de mencionarse a ella, no quisiera incurrir en ese lugar común, pero muy descriptivo, sino que más bien quisiera saber qué significa para Claudia Sheinbaum el segundo piso de la Cuarta Transformación. Feo es saber que va a seguir las mismas políticas completamente erradas en materia de salud, por no abundar en el tema de la seguridad, que ustedes ya lo hicieron. Feo es saber que no hay un solo elemento crítico respecto a la educación pública. Feo es saber que solo acumula y acumula propuestas para repartir dinero y ninguna para empoderar a las mujeres y a los hombres para que tomen decisiones sobre su propia vida. Esto para mí es lo más feo. Lo más Marco, feo, lo feo. Lo más feo para mí es Félix Salgado Macedonio. Y no me refiero, desde luego, a ninguna apreciación relacionada con la estética, con sino con la manera en la que mientras está desangrando Guerrero, él está bailando. Celebra. Lo vimos todos, así, tal cual. Y me parece que eso es un emblema, porque en comunicación emoción también es importante, que es la de la lejanía que hay en relación con las víctimas de la violencia. Y eso, dicho sea de paso, Juan Pablo, no lo informaron los medios de comunicación, sino gracias a las redes sociales, vimos esa burla que simultáneamente al conocimiento de la violencia que estábamos teniendo nosotros como usuarios, se aventó un baile. Y luego un segundo. Un segundo. ¿Cómo no? No. Y junto con ello también la disputa de lo feo tiene mucho que ver con que el INE solo se tardó 24 días y 3,996,000 visualizaciones de la entrevista, que no era entrevista, sino nada más un pasaje en donde se le pregunta a Andrés Manuel, ¿por qué eres tan guapo? Sí. Eso, y no exagero, lo de guapo sería ya un insulto, pero a lo que me refiero es a que ella misma le dijo, ¿qué tiene Claudia que no tenga usted? Y él dijo, sabe hablar inglés, pero la ventaja que yo tengo por no hablar inglés es que tengo más tiempo para contestar. Es decir, terminó diciendo que la ventaja que él tenía, pues es que él es ligeramente menos inmodesto. Él es ese él. Es, digamos, para mí sería es, eso. Él es él, con mayúscula, sí. Él. Sí, segunda. Sí, lo malo, en tiempos de los intercambios, de los debates, es que tenemos unos partidos políticos de oposición muy vulnerables. Ayer en la Ciudad de México le mostraron una foto de Alito, o sea, que me parece uno de los personajes más impresentables que hay en la política mexicana, y que eso pega duro, porque en efecto es muy difícil que haya una asociación en la lucha contra la corrupción de este gobierno, del actual gobierno federal, con una alternativa como Alito. O sea, eso es un problema, pero creo también que en el desarrollo de las propias campañas Xochitl ha podido desarrollar una estrategia de comunicación y de propaganda en donde los ciudadanos dicen, pues hasta con Alito, pero vamos a votar por Xochitl. Entonces, no sé qué tanto llegue a pesar. ¿Qué le dicen? ¿Papo? Sí. Él. Espero que no. Oye, ¿puedo incorporar una cuestión? Porque me faltó decir lo malo. Y para mí lo malo es la indiferencia del gobierno y particularmente del presidente de la República frente a las madres buscadoras. Sí, terrible. O sea, fue necesario que el rey de España le diera un reconocimiento a la agrupación de madres buscadoras de Jalisco para visibilizar internacionalmente este drama. Sí, terrible.
Sí, finalmente, lo malo. Bueno, yo me sumaría, ya se ha mencionado aquí en la mesa, la injerencia en particular del secretario de la Marina, por ejemplo, en temas que competen más bien a las candidaturas presidenciales. Sí. Yo lo que ahí le sumaría más bien es que esto también es evidencia del mal ejemplo que a lo largo de 5 años ha dado el presidente de la República, que a pesar de ser el jefe del Estado mexicano y a pesar de que la voz del presidente y lo que opina el presidente sobre ciertos temas, por supuesto que va a ser noticia, una cosa es eso y otra cosa es que estando en tiempos electorales la ley es muy clara respecto en cuáles son los temas en los que el presidente no puede intervenir. Y no solo el presidente, sino también los funcionarios dentro de su gabinete y de todos los órdenes de gobierno. Y el que el secretario de la Marina Armada de México tuviera el atrevimiento de contestarle a una candidata presidencial, en particular a Xochitl Gálvez, habla de que ellos mismos no sienten este, lo voy a decir así, temor por la ley, porque a lo largo de 5 años, 6 años ya se ha demostrado que la ley no es quien para hacerle frente a el abuso de poder desde la presidencia de la República. Eso es lo malo. Y lo feo me parece el asesinato de candidatos y de políticos con los que estamos conviviendo, esta violencia con la que convivimos todos los días al mismo tiempo que reportamos las campañas. Normalizada parece sí, ser. Sí, está muy, muy normalizada. A mí me parece que eso es lo más feo de todo este asunto, porque además de la negación que hay de este tipo de violencia, es un ambiente en el cual los partidos políticos y las candidaturas, sobre todo en el ámbito municipal, prácticamente están dejados a su suerte y los municipios están dejados a su suerte a grado tal de que va a ser la delincuencia organizada quien va a definir quién va a gobernar en esos lugares. En estos minutos que nos quedan de este segmento, me gustaría lanzar una pregunta desde la lectura elemental que me parece importante. Yo he escuchado de muchas personas el que nos dicen, la presidencia es lo de menos. Lo que tenemos que evitar, me dicen, es que Morena se haga de la Cámara de Diputados. Eso lo hemos escuchado, no sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado mucho. ¿Opinión? Pues me parece que es peligrosísima esa tesis. A ver, las campañas electorales están concatenadas. La campaña presidencial es como una especie de locomotora que guía a las campañas no solamente al Congreso de la Unión, claro, sino también a las elecciones locales, en el caso nuestro, la campaña gobernador. Me da, cuando escucho esa expresión, sensación como de lo perdido lo que aparezca, ¿eh? Okay. Si no logramos esto... Por lo menos. Bueno, menos que, indudablemente que es importantísimo tener una presencia en las cámaras de diputados y de senadores. Ya vimos lo que sucede cuando el partido en el gobierno recupera una mayoría absoluta, como sucedió en 2018. Ya vimos la calidad de la legislación, que está completamente abatida, porque pues, como pueden sacar por mayoría absoluta todas las reformas legales, pues solo se salvan las constitucionales y a duras penas. Entonces, no, aquí hay que luchar y luchar con todo. Entonces, esa hipótesis no es sana desde tu punto de vista. No es sana internalizarla y decir, bueno, pues, ya perdió. Pues ya, ¿verdad? Pues ahí tienen las encuestas que están muy mamoladas. Pero bueno, aquí mi diputada en el distrito tal, yo la saco con mi voto. No. Marco Leval. Sale de mi esfera, es como si me preguntaran, no sé, de béisbol o algo así, porque no soy militante y no diría yo cuál es, ni militante de algún partido, ni de la sociedad civil, ni nada por el estilo. He hecho periodismo y algunas veces hemos criticado a Xochitl Gálvez como su plagio en la Facultad de Ingeniería y lo seguiría haciendo si tendría que ser ese los parámetros éticos y profesionales con transparencia informados. No podría decirte si está bien o no está bien esa idea. Lo que puedo decir es que si el resultado es el triunfo de Morena en cualquier tipo de modalidad, va a significar un desastre o la continuidad de ese desastre. Porque como bien decía hace unos momentos Dulce María, hace mucha falta que Claudia Sheinbaum signifique o hable de lo que significa el segundo piso. Lo que ahora vemos es que ese segundo piso se le podría caer como se le cayó la línea 12 del metro. Entonces, sí, de eso sí estoy seguro. Cualquier tipo de resultado que favorezca a Morena es perjudicial para el país. Federico. Bueno, yo creo que en esto mucho tiene que ver poner en claro de qué se trata la elección.
Y en este caso yo diría que tenemos dos visiones que deben entrar, digamos, en competencia con mucha claridad. La primera es, ¿queremos vivir en un país gobernado por un solo hombre, en este caso una sola mujer, donde toda la estructuración del poder depende de esta voluntad presidencial, o bien queremos vivir en un régimen de pesos y contrapesos, de legalidad, con un poder judicial que acredita la constitucionalidad, etcétera? Eso es lo que debe estar por delante. Y otro aspecto que tiene que ver con este tipo, digamos, de fantasías en torno a la elección, es aquella que remite a que Claudia Sheinbaum en realidad es una buena persona, pero no lo puede acreditar porque pues no le conviene electoralmente. Creo que las cosas tienen que decirse por su nombre, qué es lo que está de por medio en esta elección, y la otra es que la señora Sheinbaum representa el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ni nada más ni nada menos, y ella se ha encargado de decirlo una y otra vez. Así que esta idea de que no, en realidad va a ser una presidencia distinta para bien, creo que es un error monumental. Perdón, dos segundos, si eso no significa defenestrarla a ella como mujer, ni misoginia. En efecto, no, dices tú, ella ha representado en su discurso y lo ha dicho textualmente que es exactamente lo que plantea el presidente López Obrador. Lo dijo aquí en Yucatán la semana pasada. Eso del segundo piso de la transformación es justamente esto. A mí me parece, sobre todo para este tema, digamos, me preocuparía mucho que este fuera un argumento que viniera de los propios partidos políticos que están coaligados en Fuerza y Corazón por México. Y me parece que de ahí es de donde está viniendo este discurso de por lo menos hay que salvar el Congreso, porque significa que están dejando sola a su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, que la verdad es que es cuando más necesita precisamente del impulso, como decía la doctora, en el sentido de que ella es la que tiene que ser la, quizás la locomotora, como aludía, pero por lo menos allí las candidaturas locales, que insisto con que el contexto local importa, tienen que empujar también esa opción como pues una posibilidad de triunfo en la elección presidencial. Pero si los partidos políticos empiezan a ver justamente qué despojos pueden quedarse en las elecciones locales y en las diputaciones federales y en el Senado de la República, lo único que vamos a acabar teniendo es a Marco Cortés en el Senado, a Alito Moreno en el Senado, a Jesús Zambrano en el Senado, que no van a servir de mucho realmente cuando haya una presidencia de Claudia Sheinbaum, por lo que ya han expuesto acá. En estos 3 minutos que nos quedan, les voy a hacer una pregunta y para que me digan si sí creen o no creen, o si hay o no hay. Federico, en la historia política del país, hasta donde tu memoria, que sé que es profunda y profesional, te dé, ¿alguna vez ha habido han remontado los 30 puntos que nos dicen las encuestas de las encuestas, ha remontado algún candidato para llegar en una campaña? Mira, perdóname que sea un poquito rudo. No, por favor. Pero es que es irrelevante la pregunta. Okay. Por la siguiente consideración. Tenemos condiciones sumamente diferentes respecto al pasado. Okay. No hay lecciones que podamos tomar del pasado para darles vigencia al presente. Y me remito a un tema fundamental en lo que es la investigación de encuestas. El nivel del descontento público, sobre todo en el ámbito urbano. Si vemos todos los estudios de opinión, no nada más en México, en el mundo, donde tú tienes un componente de descontento relevante, las encuestas fallan. Las encuestas, así sean las más escrupulosas, con la mejor metodología, no pueden describir la realidad sino hasta que se da la elección. ¿Por qué? Porque el voto de descontento no se encuesta, no se puede encuestar. Eso ya ha sido, digamos, reconocido por elección tras elección tras elección. Sin embargo, creo que aquí los medios, como también la industria de las encuestas, han abusado de esta realidad y no han puesto por delante lo que es la falibilidad de los estudios de opinión en este contexto de descontento amplio. Marco, ¿de acuerdo? Coincidiendo, sí, desde luego, pero agregando también. Me parece que en México estamos asistiendo a un fenómeno en el cual el gobierno federal está empleando las encuestas como una herramienta no que refleja la sensibilidad o las expectativas ciudadanas, sino como una herramienta de propaganda. Okay. Entonces, justamente para generar la percepción de que la victoria que ellos tienen es inevitable, y su principal laboratorio para eso
fue en el Estado de México, que después, pues evidentemente se vio que todas estas encuestas que hablaban de una supuesta victoria apabullante de parte de Delfina Gómez no ocurrió. De tal suerte que también hay otros trabajos demoscópicos que dicen que la diferencia es 7 puntos. Pero me quedo con lo que dice Federico. Si el principal problema es descontento con la inseguridad, con los niveles de vida y con la corrupción, porque no olvidemos que todos estos trabajos demoscópicos de los que tú nos estás aludiendo hablan de estos parámetros de incomodidad, de inconformidad de la gente, de los ciudadanos, podría ocurrir en efecto que, y si se incrementa, y me parece que estamos asistiendo a que se incremente, estamos asistiendo a una competencia muy cerrada, y con esto termino, una competencia muy cerrada que implica también la posibilidad de que haya fraude electoral de parte del presidente de la República, que inició con su operativo de Estado de hace más de 2 años para sentar como sea a su criatura política. Dulce, brevemente, ¿estás de acuerdo con lo dicho? Estoy de acuerdo con Federico y estoy de acuerdo con Marco. Y me parece que hay algún atisbo en los estudios demoscópicos, en las encuestas que se levantan, las serias, porque también las hay que son balinas, 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 mínimamente en su ficha técnica consignan la tasa de rechazo. ¿Qué es la tasa de rechazo? Simplemente cuando digo yo a este no le contesto nada, ¿verdad? No es no sé, no contesto. Y hay tasas de rechazo que llegan casi al 100%. Yo me pregunto, sin saber de estadística, lo que sabe Federico, qué tan representativas se vuelven esas muestras, hasta que encuentras a alguien que finalmente te quiere responder. Y el otro factor es el miedo. Hay miedo que va desde aquel es un delincuente que me va a sorprender diciendo que es encuestador, hasta el miedo de qué tal si contesto algo que no me conviene porque tengo el apoyo de no sé qué y no sé cuánto. Ese factor de miedo también oculta el voto. Juan Pablo, brevemente. Yo sí me atrevería a dar un ejemplo, evidentemente guardando todas las proporciones y por supuesto no son los mismos factores que vemos aquí en la elección presidencial. En el estado de Nuevo León, hasta finales de marzo del 2021, cuando se estaba renovando la gubernatura, estaban en primer y segundo lugar el candidato del PRI, Adrián de la Garza, y Clara Luz Flores. Clara Luz Flores de Morena era la que estaba en primer lugar. Samuel García, el hoy gobernador de Nuevo León con Movimiento Ciudadano, estaba o empezó la carrera inclusive en el cuarto lugar, llegó a tercero y sabemos terminó ganando esta elección, porque a finales de marzo del 2021 viene la revelación de que Clara Luz Flores, la candidata de Morena, sí estuvo en esta secta de Nexium, y ella, por lo tanto, no solamente tenía la crisis de haber pertenecido a una secta, que ya sabemos todo lo que implicaba esta situación, sino que además había mentido, negando que había participado en ella. Se revela esta situación y cambia todo lo que venía midiendo, todas las encuestas, cambia en ese momento a finales de marzo del 2020. Que vaya tema ese de entonces las guerras negativas, guerra sucia. Pero bueno, vamos a tener que ir un corte, si me permiten. Regresamos en un momento, no tardamos. Estamos de regreso en Fuego Cruzado, ya en este último bloque, y me gustaría, y siempre le hemos puesto interpretaciones a este bloque en el que tratamos de entender el fondo de las cosas, y quería ponerles como ejemplo para ver si me ayudan. El presidente de la República en varias ocasiones, muchas de hecho, ha hablado de golpes de Estado, últimamente ha hablado de golpes de Estado técnico, un golpe de Estado técnico, entiendo lo que significa golpe de Estado, pero ¿qué hay detrás de este dicho? Desde tu punto de vista, ¿por qué lo dice el presidente? La advertencia de que si él pierde, no va a reconocer la derrota electoral. Y cuando dije él, es que él es justamente el que encabeza el operativo político de Estado para hacer que Claudia Sheinbaum llegue. Esa es una amenaza ya muy clara de que ni la inseguridad, ni el avance de los grupos delincuenciales en este país, ni tampoco esta operación de Estado ilegal va a, si no funciona nada de eso, y él pierde, va a pasar por encima de la ley y a decir, ganó Claudia Sheinbaum. Es una amenaza. Esa es la amenaza para mí. La pretensión de intimidar a los señores magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el presidente le dio un tiro, no iría en el pie, en el abdomen, a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque la elección no solamente es impugnable, acusa desde ahora vicios de legalidad que hacen posible que el tribunal declare, anule la elección presidencial por dos vías. Primero, una violación genérica al principio de equidad
del cual es responsable fundamentalmente el presidente de la República, y la otra, lo que está sucediendo pues en casi todo el país, al menos en la parte del Pacífico, donde tenemos una presencia del crimen organizado que impide que la elección transite en términos de normalidad o de legalidad. Los partidos no encuentran candidatos, sus candidatos se retiran, no puede realizarse un proselitismo con libertad y por lo mismo los ciudadanos no van a poder sufragar en condiciones de normalidad. Recordemos que el 25% de las casillas es lo que dice la ley para poder anular la elección presidencial. Creo que las irregularidades que estamos viviendo en todo Guerrero, en todo Zacatecas, en buena parte de Chiapas, en Michoacán y en muchos de los estados del Pacífico, dan para ser pensable que la elección presidencial se puede anular. Y lo que está haciendo el presidente es anticiparse a través de la intimidación. Creo que fue un error, porque ahora alguien que nadie estaba viendo, que ni, es ni hablando, la anulación ni pensando, ¿no? De la elección, ahora está en el centro de la mesa. Juan Pablo. Bueno, a mí me parece también importante dar el contexto, ya lo comentaba ahorita Federico. Lo que ocurrió fue que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se propuso por parte de Yanino Tálora hacer un catálogo de todas las sentencias en las que se había determinado que el presidente había intervenido en la elección. Esto con la intención de que al final es el tribunal el que califica la elección presidencial en particular y otorga la constancia de mayoría, para que el tribunal pudiera tener ese catálogo y pudiera decir cuántas veces intervino el presidente, que fue el reclamo que se hizo en 2006. En 2006 el tribunal dijo, sí hubo intervención de Vicente Fox, pero no tenemos manera de cuantificarlo, de calificarlo y de ver si eso afectó o no que perdiera Andrés Manuel López Obrador en ese momento en el 2006. Ahora se pretendía tener un elemento de prueba y eso es lo que está criticando Andrés Manuel López Obrador con este dicho de se está viniendo un golpe de Estado técnico. Me parece que lo aprovecha para insertarlo dentro de su narrativa, para decir efectivamente que ellos, a pesar de estar en el gobierno, Morena, con todos sus actores también en distintos poderes ya, ellos en realidad están luchando contra este aparato que el propio presidente ha calificado como la mafia. Todo esto le sirve al presidente para decir en el discurso que a pesar de estar en el poder necesitan mantener e incrementar su poder porque el poder de la mafia es todavía muy grande. Dulce María. A ver, yo incorporaría un elemento a todo lo que han señalado mis compañeros de mesa, y este elemento es la responsabilidad de los partidos políticos de oposición en torno a este gravísimo tema que el presidente puso en el centro del debate. No solamente basta con intuir que hay un camino hacia la elección de Estado, hay que documentarla. Y esto no es responsabilidad de las organizaciones, de la sociedad, por más bien intencionadas que estén, es responsabilidad de los partidos políticos. Otro gallo tal vez hubiera cantado en 2021, si hubiese habido esa documentación previa de la intervención del crimen organizado, por ejemplo, en Sinaloa o en Sonora. Y otro gallo cantaría si los problemas que se están dando, por ejemplo, en Guerrero, por citar el más evidente, en materia de intervención del crimen organizado, también tuviera un seguimiento por parte de los partidos. Todos los tres, y yo diría que hasta Movimiento Ciudadano, tienen esa responsabilidad histórica, ¿vale? Y la tienen que cumplir. Okay. Cambio rápidamente de tema por el tiempo que nos queda. El INE retiró dos spots, me parece, de Jorge Álvarez Máynez en los últimos días, pero uno de ellos me llamó mucho la atención y quería preguntarles a ustedes qué significa, porque en él critica a Manuel Añorbe, que fue alcalde de Acapulco, me parece que hace 15 años, 20 años, hace muchísimo tiempo. Entiendo la razón, la ley dice, sacan el spot, pero ¿qué significa que Movimiento Ciudadano esté hablando, no haya tocado ni con el pétalo de una rosa a los actuales gobernantes de Guerrero? Federico, empezamos contigo. ¿Cómo no, con todo gusto? Álvarez Máynez está jugando el papel de sicario de Andrés Manuel López Obrador. Okay. Y para eso escogió en un momento a Mario Fabio, ahora escoge a Ñorbe y así se la va a pasar. Ya de vez en cuando va a tomar como Ricardo Sheffield para cambiar las cosas o tratar de engañar más bien.
Pero el tema es que el papel que está jugando Movimiento Ciudadano, y esto debe ponerse, al menos el Movimiento Ciudadano de Dante y Álvarez Maínez y también de Samuel, es jugar el papel de comparsa del presidente López Obrador. No digo que lo mismo está ocurriendo con Movimiento Ciudadano de Jalisco, porque ellos sí están compitiendo contra Morena y tenemos un Movimiento Ciudadano dividido. ¿Qué va a suceder? Pues no sabemos, pero por lo pronto el INE ya le dio la condición de calumniador al señor Álvarez Maínez. Marco. No, bueno, pues queda muy claro el papel, ¿sí?, de comparsa. No tengo ahí más que decir que extrañaría en todo caso, ya que se habla de la vieja política, de algún video de Dante Delgado de cuando estaba, era gobernador del PRI allá en Veracruz. No diría otra cosa más que, más bien yo me imagino a Álvarez Maínez igual que a este Chertorivsky, ¿no?, que está con su cajita comiendo palomitas y quizá ese es lo que va a seguir haciendo, lanzando palomitas, queriendo que le hagan caso y todo. Y por eso soy lo más breve posible, porque creo que entre ellas dos es en donde se va a dirimir la presidencia de la República. Dulce. Xerxes Laom. A ver, busquen al hombre. O sea, no es casualidad que haya sido en Guerrero esta situación, este exabrupto, esta calumnia, sino porque Movimiento Ciudadano considera que postulando a nuestro excandidato a la gubernatura en el proceso de 2021, va a ganar la posibilidad de la primera minoría en Guerrero. Obviamente, la mayoría del Senado se la dejan completita a Félix Salgado Macedonio, contra el cual no hay ni una sola alusión. Entonces, es calumnia, pero es en Guerrero por esa circunstancia. Sí, Pablo. Lo mismo, realmente me sumaría a lo que ya han comentado, el papel que está jugando Movimiento Ciudadano, independientemente de si lo calificamos como positivo o negativo, pero ellos con este proyecto que tienen con miras realmente hasta 2030, lo que están buscando es que ahora en 2024 pues obtener los despojos de una eventual derrota del PRI y del PAN, y eso necesariamente apunta a la Morena. Y finalmente, Marco, nos gustaría mucho conocer tu opinión y tu visión de cómo ves a Yucatán desde donde lo ves, con toda esta lluvia de información, de instrucciones que te llegan del gobierno federal. ¿Cómo percibes al votante yucateco? Danos tu opinión general. Con mucha admiración, miren, ustedes tienen su casa en la colonia Narvarte Norte. Gracias. Y cuando terminamos de trabajar a las 10:30, 11 de la noche, o me como un pozolito, soy muy garnachero y me voy a dormir, porque no puedo salir después de las 11 de la noche por el problema de la inseguridad. Y luego también el bombardeo de propaganda que recibimos un día sí y otro también del propio gobierno de la Ciudad de México. Es una situación muy complicada, pero me quedo en la inseguridad. Hoy caminé, dije hoy, porque hasta la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana por Montejo, con total tranquilidad. Me sentí muy bien y entonces ya no hablo como un chilango, sino como el que nos está viendo en Guerrero, en Sinaloa, en todos los estados que decía Federico que está viviendo el miedo, como para entonces mi respuesta decir que es, ustedes saben, cuando se tiene mucha sed, lo que cae una cerveza así Montejo en la boca. Así veo a Yucatán. Así veo y así viví y así lo camino, tanto en los periódicos, en todo, como en mi vivencia, como cuando hace muchísimo calor y te metes a la alberca con el agua bien fría, y espero que en efecto sea un mecanismo, un territorio de resistencia que vaya contagiándonos a nosotros de ese entusiasmo de que sí se puede vivir con seguridad, que sí se puede caminar por las calles y todo eso, que no está eso, digamos, determinado por el destino para todos aquellos que en el país están viviendo, estamos viviendo esa inseguridad. Yo después de las 11 de la noche, después de mi pozolito, a dormir, porque no puedo salir a caminar, que tanto me gusta. ¿El desempeño del gobierno actual, del gobierno estatal, cómo se percibe bien, en el centro? Muy bien, con los niveles de seguridad muy elevados. Con inversión económica importante. Son pocos los reportes, porque nuestra prensa en la Ciudad de México, ya saben cómo son los chilangos, se sienten el ombligo del universo y entonces fuera de la Ciudad de México no existe mucho. Sí, te anuncian cuando el encuentras... tráfico en el viaducto, sí, ¿no? Cuando esto que es el viaducto. Claro, entonces, pero sí hay, desde luego, los acuciosos revisores de estas cosas, pues el desarrollo urbano, que está creciendo muchísimo, que hay mucha inversión inmobiliaria y todo esto, es
pues fundamental. Creo que es de los pocos estados en el país que tiene números a la alza en su desarrollo urbanístico. Todo ello me parece que es, pues sí, eso, una aliciente. ¿Regresarías entonces? Sí, sí, claro. Bueno, eso es bueno. Sí, sí. Bueno, si gustan, nada más un comentario para cerrar cada uno de ustedes, ¿les parece? Juan Pablo, empezamos contigo. Bueno, para cerrar con todo lo que hemos platicado, sobre todo de la elección presidencial, a mí me parece que el papel que está jugando Xóchitl Gálvez hasta este momento, sobre todo con muchos dichos que ha hecho en distintos foros, acudiendo ella sí a los foros a los que la invitan, sobre todo la iniciativa privada, me parece que ahí ha encontrado también alguna manera de posicionarse en medios de comunicación, aprovechando que hablábamos al principio de este tema de la equidad en la cobertura que muchas veces dan los medios. Ha tenido el tino de tener muy buenas frases, contenidas además en un tiempo muy corto, como para que los medios volteen a ver qué es lo que está diciendo Xóchitl. Aterrízalo en Yucatán. Aterrizándolo en Yucatán, insistiendo con el tema de los contextos locales. O sea, a Xóchitl Gálvez esta semana tiene un evento en Tikul. Me parece que no hubo una construcción, digamos, de este aviso que hay desde días previos, como sí lo hubo con el caso de Claudia Sheinbaum, pero a Xóchitl Gálvez, como a ella más bien la están impulsando los candidatos o las candidaturas locales hacia lo nacional, a diferencia de lo que ocurre en Morena, que va de lo nacional a lo local, ella sí tiene la oportunidad de, si detecta los contextos locales, sabe cómo ganarse a ciertos públicos. Aquí en Yucatán, por ejemplo, en Progreso, en el evento previo que tuvo hace algunas semanas, supo, digamos, darle al blanco con los yucatecos al momento de decirles: queremos yucatanizar el resto del país, porque básicamente lo que está diciendo es son ejemplo en materia de seguridad, y con eso seguramente más de uno ya sabe por quién vota. Federico. Bueno, refiriéndome concretamente a Yucatán, sí, sí. Yo lo que diría es que tenemos un contexto de cierta claridad en la contienda municipal, más competido en la contienda estatal, o sea, en ambos casos favorece a la alianza PRI-PAN, PRD, y en términos nacionales hay un interrogante muy interesante que un poco quiero abordar lo que tú señalas. ¿Qué va a impactar más, lo nacional a lo local o lo local a lo nacional? Porque si así fuera, la ventaja que actualmente tiene Claudia Sheinbaum en Yucatán se va a disolver si la influencia es de lo local a lo nacional. Y si lo nacional influye a lo local, bueno, vamos a tener una elección mucho más cerrada en lo estatal y en lo municipal. El tema es reproducir este mismo modelo a nivel nacional. Porque en casi todos lados lo local está mucho más competido que lo nacional. Y si esto se desdobla a lo nacional, estamos hablando de una elección presidencial muy, muy cerrada, y eventualmente no descarto la alternancia en la presidencia. Dulce María. Empiezan las campañas el 31 de marzo para las presidencias municipales y el Congreso del Estado. En Yucatán y en otras partes de la República va a desplegarse ahora sí completamente las campañas. Pero hay una cuestión que yo quisiera dejar sobre la mesa para que, si hay ocasión posterior, comentar. Esta elección es el 2 de junio, no el primer domingo de julio, como fue hasta el año 2018. No solamente es un mes, es un tiempo en que no van a estar de vacaciones escolares las niñas y los niños, un tiempo que va a descontarse del periodo de vacaciones de Semana Santa y Pascua. Es decir, van a ser semanas fundamentales. Y en el caso particular de Yucatán, reconociendo la importancia que tiene la participación electoral, porque somos el estado que más participación electoral tiene, 73% de la lista nominal de electores participó en 2018 aquí en Yucatán. También sabemos que somos una resistencia frente a la violencia que azota la mayoría de los estados de la República. Pero también queremos ser, y en ese sentido la propuesta de Xóchitl Gálvez es muy positiva, ser la posibilidad de encontrar la paz. Yo conocí muchísimas ciudades del país, ¿verdad?, en las que, como en Mérida, se podía transitar a cualquier hora, ¿verdad?, y hacerlo con tranquilidad. Pero también conocí los momentos de que esas ciudades se deterioraron y la seguridad se desdibujó. Y en ese sentido,
me queda muy claro la asociación entre los gobiernos de Morena y el deterioro de la tranquilidad y la paz ciudadana. No puedo decir que sea causa-efecto, pero sí que hay relación. Y yo no quiero arriesgar a Yucatán a que le suceda. Finalmente, Marco Levario. Me acabo de quedar impactadísimo. El nivel de participación me parece que es un indicador también muy importante, porque lo que está buscando el gobierno federal es inhibirlo lo más posible. Ahí se encuentra una fórmula. Mientras más cantidad de personas voten, mayor posibilidad hay, además del resultado favorable, o al menos muy competitivo, el estar supervisando, viendo. Es decir, estamos enfrente de un contexto tan distinto de años anteriores que los ciudadanos en el ejercicio del voto ya no es como antes, en donde llegabas, votabas y en la noche sabías quién ganaba. Ahora es votas y que mi voto cuente, se cuente, y evitar los carruseles y estas cosas que de niño también me tocaron con el PRI. ¿No? Entonces, tantas estas cosas, ¿no? Pero ahí sí, los ciudadanos van a hacer suya la democracia, nunca mejor dicho, no es una proclama política, es o documentamos los partidos o votamos los ciudadanos y vigilamos, y ahí las redes sociales clave. Estar documentando ahí, porque es un inhibitorio de estas trapacerías que ha hecho Morena y que va a seguir haciendo, y es previsible que lo vaya a hacer. Sí. No, pues hemos visto las marchas, ¿no? las concentraciones en donde les dan su dinero, en donde los coaccionan los comerciantes y todas estas cosas que hemos documentado los medios de comunicación en la Ciudad de México. Eso va a ocurrir, y creo que ahí, en esa suerte de rebelión ciudadana que decía Cayetana, ¿se llama? Sí, de Cayetana. De los jóvenes que tanto le enojó al presidente, y es la serie de ataques que le dieron. Nadar en contra de la corriente, ahí, decía, sí, ¿no? Sí, como salmones, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, muy agradecidos por su visita, y hasta la próxima semana. Cuídense mucho, disfrute de la semana, y nos escuchamos y vemos a lo largo de la semana en nuestras redes, y la próxima semana con otro programa de Fuego Cruzado.